A todos bienvenidos, eh, seguidores de la movida. Es, es eh, donde escucháis o nos veis, o, o por donde nos eh, os conectáis con nosotros. Pues eh, hablaremos de la etapa 4 del Tour de Francia. Eh, la etapa, bueno, bastante fácil, digamos, a nivel de perfil de relieve, 182 kilómetros. Eh, tenemos, eh, bueno, finalmente hemos podido conectar con Víctor, con Víctor Hugo, que, que bueno, tiene sus guerras eh, ahí locales en, en el tour eh, para encontrar sitio donde haya conexión, pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este día? Y, y algo especial que nos tienes que contar. Johan, un saludo para ti eh, y para todos los seguidores de la, de la movida. Eh, de antemano les pido disculpas por, el, por los. Eh, Problemas de sonido que puedan tener, eh, pues el Tour es esto: es, es todos los días, yo creo que para todo el mundo, el, el, el acomodarse al, al, al ritmo, a la velocidad, al tiempo, al clima, a las situaciones. Eh, 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 na, nada, nada sale como se espera en el Tour, pero bueno, aquí estamos cumpliendo una cita con toda la ilusión y bueno, y dispuesto así a, a hablar de, de lo que es una etapa del Tour de Francia que hoy, pues digamos, podríamos decir demasiada polémica en, 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 en todos los lugares del mundo donde se escucha y se ve el Tour de Francia. Sí, sí. Bueno, Víctor, la etapa bastante fácil, ¿no? Como podemos ver en el perfil, pues eh, muy poca dificultad. <coughs> eh, se, se veía de antemano que iba a ser al sprint, eh, únicamente había una cota de cuarta categoría, <coughs> que, que bueno. Al final se fueron dos corredores, eh, dos corredores franceses, ¿no? De dos equipos franceses. Pero bueno, yo creo que ha habido tanta calma en el pelotón, porque, bueno, es la cuarta etapa. Mañana empieza Pirineos y hemos tenido, tuvimos dos etapas difíciles en el País Vasco para empezar. Y de antemano, digamos que cada uno, todos los corredores saben que va ser, va, se va a llevar al sprint. Y bueno, quería. <coughs> hablar un poco contigo antes de meternos en el resultado de, 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 la, de la etapa y, y cosas que vimos en el final. Pero bueno, yo escuché por varios medios y también en redes sociales comentarios, crítico, críticas de, de gente, gente profesional, eh, gente que está metido en este, mun, en este mundo, eh, tanto periodistas como como comentaristas como ex ciclistas eh, incluso algún ex vencedor del Tour que dijeron que bueno se, se quejaron de que eso no puede ser eso no puede ser que una etapa no se puede despreciar de esta manera que no se puede faltar el respeto a la carrera al Tour que esto eh, era infumable eh, literalmente aquí en España se, se ha dicho de, de esta manera y que bueno, que, que es casi un insulto a la carrera eh, ir tan tranquilo. Eh, yo he intercambiado con algunos eh, dando un poco mi opinión. Eh, pero bueno, me sorprende, me sorprende que, que gente que está metido ya desde hace mucho tiempo eh, tenga este tipo de comentarios negativos, diría yo, porque bueno, el, el Tour de Francia tiene etapas difíciles, etapas de contrarreloj, etapas de montaña, etapas planas, y cada etapa tiene sus circunstancias, ¿no? Y yo creo que no se puede criticar o culpar a los ciclistas de que no haya una lucha para dar espectáculo en una etapa, porque yo creo que tenemos que tener todos en cuenta que aquí todo el mundo viene con una función en el Tour de Francia. vienen Algunos vienen a ganar etapas, otros vienen a, a proteger a un líder, otros vienen para el Mayo de la Montaña, eh, pero un día como hoy, a mí no me sorprende para nada que no, no hubo ataques. Eh, ¿Tú cómo ves eso, Víctor? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Que estás ahí en situ y a lo mejor también habrás escuchado algún comentario de, de, del mismo tipo. ¿Cómo lo ves tú? Johan, a ver, yo, yo lo hablaba con algunos directores, ¿no? Y, y, y si bien el espectáculo del tour tiene muchos actores, los ciclistas son un actor, los aficionados otro, la prensa otro actor, los patrocinadores también, yo, yo ahí también sumaría... Los organizadores los, actores, los organizadores, los organizadores, claro. Y sumaría o dividiría a los aficionados, que son unos los que ven y escuchan la carrera y otros los que están apostados a la orilla de la carretera, ¿no? Para ellos hoy fue uno de sus mejores días de, de, del año por el espectáculo del tour y ellos no saben si los corredores pasaron a 20, a 40, a 60 por hora, no, no. pasó el tour de Francia, ¿no? Y fue un espectáculo lindo. Luego, pero claro, eh, eh, nos estamos refiriendo a, a las críticas que, que hubo en todo el mundo porque sí, por parejo. Y lo que pasa es que de pronto... Todos estos profesionales eh, de la, de la, del periodismo, de los analistas eh, ex corredores y todo, tienen mucha credibilidad y la gente les, les escucha y las cree y se genera esa, ese poco, esa animadversión contra los ciclistas, ¿no? que venían despacio, que se venían riendo, que, que, eso no es, que es antideportivo, que, bueno, en fin, todo, todo el mundo tiene derecho a opinarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaba con un director, con Juan Manuel Garate, y Juan Manuel decía... Decía que sí, que él entendía que posiblemente hoy era un día en el que se perdían aficionados. Pero esto hacía parte de la intensidad de la carrera, que es una carrera que tiene tres semanas y tiene muchas intensidades, que tiene días de, de mucho esfuerzo, días de pero días donde tienen que levantar el pie y recuperar y, y para que haya la intensidad que el aficionado espera, por ejemplo, mañana y pasado mañana. Sí. Eh, luego, por ejemplo, hablaba con Dirk Demol esta mañana y me decía. Me decía Víctor, van casi 10.000 metros de desnivel y son 55.000. Y solamente van tres días. Eh, y, la, y, a, y a la velocidad que fueron los dos primeros días, es, es, estos no son máquinas. Y ya sí. se les ven las mañanas los ojerosos y se les ve cansados, ¿no? Luego también me decía otro director, hay corredores a 15, 20 minutos. Va, esto no se veía hace mucho tiempo en el Tour de Francia. Entonces yo creo que sí, bien puede ser que... Que, que la carrera fue lenta y todo esto, pero pero hay que encontrar un porqué. Si hoy hoy por primera vez hubo una persona que se sentó a ver el Tour de Francia, pues claramente hay que explicarle y, y creerá que esto es fácil, ¿no? Pero es que el Tour de Francia son tres semanas, tres semanas de, de esfuerzo intenso sí, que yo, yo, al final yo, yo, es yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Además añadiría más, ¿no? Mira, primero. Eh, etapas planas siempre va a haber, no va a haber y esto nosotros no no podemos criticar sobre una etapa. Siempre hay que tener en cuenta qué es lo que han hecho antes, qué viene después eh, y, y, y luego sobre todo también yo creo que eh, et, bueno una, un, un, una una idea que yo me gustaría proponer a los organizadores o a los sobre todo a las televisiones, ¿no? Es que etapas de este tipo, donde es muy previsible lo que va a pasar, no tiene ningún sentido para mí emitirla desde el kilómetro cero hasta el final. Se podría perfectamente eh, hacer un producto de televisión de, de esta etapa, de los últimos 60 kilómetros, y cuando se empieza la, la retransmisión, hacer un pequeño resumen de 10 minutos de todo lo que ha pasado. Antes de, 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 de que se empieza la retransmisión, ¿no? ¿Para qué hay que emitir desde el kilómetro cero? Yo entiendo también los, 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 que, los, los, los críticos, sobre todo los que tienen que comentar, es que te tienen que aburrir, es que no saben qué decir, no saben de qué hablar, porque eh, no solamente te puedes hablar de tantas historias, pero sobre todo, Víctor. Eh, no sé, eh, yo creo que una etapa así, aunque no ha habido mucha, eh, se, se habla de espectáculo, ¿no? Espectáculo. Eh, mira, los ciclistas no están en el tour, su misión no es dar espectáculo. Ellos están ahí a las órdenes de un equipo y cada equipo tiene un objetivo, ¿no? Que, eh, un, normalmente una etapa que va tranquila. Eh, y, y por eso también, víctor, eh, me sorprende que ex-campeones critican, la, la, eh, dicen la, 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 la laxitud del pelotón, pero es que como ciclista, cuando estás en el tour, pues una etapa tranquila es un día de ganado. sobre todo, cuando estás en un equipo que tiene una responsabilidad y no tienes que tirar fuerte o, o, o no tienes que trabajar mucho, no, eso para empezar. y luego, también, Víctor, me gustaría que todos estos críticos, ¿no? que después de la etapa de hoy, que han ido paseando, al final han ido a 40 por hora, eh, ojo, eh, 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 pero que, que, han ido, <laughs> que han ido paseando, que no sé qué, que no sé cuánto, me gustaría que después de la etapa hagan una entrevista a un ciclista, nada más terminar ahí en el circuito, y dicen, jo, hey qué paliza oye para nosotros! Es que os, os habéis fumado la etapa. A, 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 nos habéis, a, a, os habéis reído en nuestra cara. Pues te digo, una, te digo que, que nueve de los diez le van a decir: Mira, quita el micrófono y te, y, y te vas. Porque y yo, estoy, no, yo estoy reventado. No vuelvas, entrevistar. No, no vuelvas a entrevistar aquí. Sí, no, yo, yo, yo estoy reventado. Es que no solamente es la velocidad, es la tensión en el pelotón. Es que los últimos 40 kilómetros hay una tensión, luego la, eh, los últimos 10 más aún. Eh, evitar las caídas. Eh, Muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y yo, creo que, yo creo que, bueno, eh, en primer lugar, pues no transmitir toda la etapa, no, no estaría mal. Y, y sobre todo también, Víctor, yo lo, que, yo lo que creo, porque se dice, bueno, se pierde afición, se pierde afición. Yo tengo una cosa muy clara, es que en la gran mayoría de la afición que no está en la carrera son los que ven o los que escuchan. Si ellos mismos escuchan todo el rato, ay, mira, qué vagos, que no sé qué, que eso no puede ser, de, de los, porque los periodistas y los comentaristas tienen también una función para que la afición siga o que la afición no se vaya. Y si ellos están en el mundo del ciclismo, que es su trabajo y que les da de comer, yo creo que es increíble, y para mí no, no lo puedo creer, que. que Critican tanto porque al final es lo que van a escuchar los telespectadores o los que escuchan las radios o los podcasts o lo que sea, ¿no? Es que, es que eh, tienen que entender que no se puede ir todos los días. Es que, a ver, ¿qué cambia, Víctor? ¿Qué cambia que hoy, por ejemplo, desde, desde la salida que está la misma, la misma, el mismo escenario que siempre? Que hay tres, cuatro equipos que se van para su tiempo en la tele y que después. Hay un ritmo a 40, 45 por hora. Es igual de aburrido, ¿eh? igual de aburrido, ¿no? Y, y bueno, pues oye que si no, si nadie se ha querido ir en la en la en la fuga, pues por algo será, porque están cansados, porque tienen miedo de mañana. Y, y, y ahí yo creo que los únicos, los únicos que tendrían derecho a quejarse son los directores y los patrocinadores. Y los patrocinadores diría que entre comillas, porque en teoría un patrocinador no se tiene que meter en la operación de un equipo o la estrategia de un equipo, ¿no? La operación deportiva. Eso es, eso es mi opinión. Eh, va a ser una opinión poco popular para algunos, pero yo creo que no se puede echar la culpa a, a, a los ciclistas eh, de eso. Ellos saben muy bien a lo que han venido y, y lo que está claro es que no, no han venido. A, a, en primer lugar, a, a complacer a los periodistas, los comentaristas. ¿no? Ellos están ahí con una función y yo creo que yo devuelvo la pelota y, y, y critico a los que dan información tan negativa sobre, sobre una etapa que al final, mira, era muy previsible, hemos visto en sprint, eh, ha ganado el más rápido y bueno, es lo que nos ponemos a esperar, ¿no crees? Claro, claro. Y, y una cosa más, Johan, es decir, a ver, fueron a 40 de media, más o menos cuatro horas, cuatro horas y media. Si van a 45 por hora o 50, pues son 20 minutos de adelanto. O sea, es decir, eran cuatro horas igual de, 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 de nada también, porque sí. irían cuatro o cinco escapados a 50 por hora, el grupo atrás a, a 48 y al final a 60. Sí. O sea, de nada, sí. porque no hay todo el grupo, todo el movimiento. Entonces yo creo que no se trata tampoco de defender lo indefendible, pero porque cuando hay cosas que se, cosas que se dicen, uh -huh. cosas que hay que, que, que decir cuando sí, que hay que que hay que pues no se pueden ocultar. Pero en este caso estamos hablando de que hoy era un día como tú dices previsible, de una etapa que llega al sprint y que al fin, al principio fueron eh, tranquilos, ahorrando fuerza, pero al final iban a 60 por hora Sí, y otra cosa, Víctor, tú sabes muy bien también, es que si hay instrucción de un equipo que dice, e este equipo, este, tú, 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 tú y tú, de cuatro diferentes, iros en la escapada. Es que no se dan cuenta los que critican que esto es casi como un castigo, que, que, que van y saben que están ahí, bueno, están en la tele, vale, ok, vale, pues a estas alturas en, en sabes, sales en la tele, ¿y, y, y, y qué? Eh, tampoco es que hay muchos equipos ahí que, que los, grandes, los grandes patrocinadores les, 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 lo que les importa son los resultados, ¿no? Y que salgan en el podium ¿no? Pero sí, no, no, en, en no solamente Francia, en la tele. En el Tour de Francia, Johan, pues yo creo que un poco el Tour, eh, a ver, un, un, uno de los equipos, el más pequeño, el más pequeño es un equipo súper grande. O sea, el más pequeño tiene un, un presupuesto importante que no sé yo si salir en la televisión le cambia, le, le, o sea, es decir, va, le va a servir para renovar el contrato. Al final... Le importa el más el pequeño es 1X, el más pequeño es 1X de momento. Sí. ¿Sabes? Y, eh, y no depende, no, no. De, y no depende de, de salir una hora en televisión, o sea, es decir... Yeah. Sí. De eso no depende de la continuidad del equipo. Por supuesto que no, por supuesto que no. No, yo, yo, yo estoy muy convencido, Víctor, este tipo de etapas, la solución es eh, no transmitirla de, desde el principio, no tiene ningún sentido. Se puede hacer un montaje muy interesante con la salida, un ataque, no sé qué, una, una broma que hace uno, yo qué sé, y luego, y luego pues eh, meter más entrevistas de, de antes de, de, de la salida. Y los últimos 60 kilómetros. Y, es que, Johan, y... Esto, esto fue así, ¿no? Es decir, esto era así y, y, por ejemplo, bueno, tú lo recuerdas como lo recuerdo yo, que el, el miedo o el estrés para los ciclistas comenzaba cuando empezaba a sonar el helicóptero. Uh -huh, uh -huh. Y ahí empezaba la batalla, porque claro, sí, okay, sí. ahora vamos en televisión. Sí. Y ese yo, yo inclusive recuerdo mucho eh, alguna etapa del tour que de, cuando se retransmitía así. Y un, un masajista del equipo, cuando se subió al, al, al íbamos, y iba yo, iba este masajista. Y, y claro, cuando empezó la retransmisión... <risa> 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 sé lo <laughs> que vas a decir, pero claro, dilo, dilo, dilo. Y el tren adelante, ¿no? Y dijo el masajista, dijo, este triqui, qué corredor, siempre está adelante. Y eso fue una patada en el trasero para Ekimov porque dijo, claro, porque es que tú solamente ves la carrera cuando empieza la televisión. Pero no sabes quién le tocó comerse los primeros 120 kilómetros, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. claro. No, hombre, yo ahí tampoco sé exactamente cómo está el tema de, de los derechos de televisión. Eh, desde luego, el Tour, yo creo que el Tour vende eh, los derechos a cualquier canal de televisión, todas las, todas las etapas, desde la salida hasta la meta, ¿no? Y que creo que lo, lo tienen que emitir, si no lo tienen que emitir, sino, pero eh, ahí esto se tiene que se tiene que repensar porque y bueno eh, o, o, o bueno hacer cosas más interesantes porque ahora mismo por ejemplo pues mira el tema de el tema del audio no de, de entre entre director y, y corredor yo tampoco veo mucha mucho es que no sé no no aporta gran cosa porque no no sé, bueno, están, están en periodo de prueba, pero bueno, han tenido 20 años para probarlo, porque hace 20 años yo ya propuse eso y, y, y no querían, porque. Pero bueno. Eh, y, luego, y luego, Johan, hay una persona, que bueno, igual lo sabes, hay una persona en el equipo de producción de la transmisión que es quien decide qué audios poner y qué audios sí, no. Sí, sí. Y bueno, pues eso también entonces eh, poco se filtra, porque sí. el aficionado no va a poder conocer. Absolutamente todo. Sí, 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 sí. sí. No, no, esto eso está así, pero bueno, dejando este tema aparte, Víctor, que ya nos hemos extendido bastante sobre eso, eh, al final, pues mira, hemos tenido, tuvimos el, una llegada al sprint, ¿no? Y, y me gustaría eh, empezar a, a hablar un poco de, de justo antes del sprint. Bueno, como siempre, los 30 kilómetros antes empezaba a acelerar a acelerar los equipos como siempre no y, y, y la entrada la, o, o, o la entrada hacia el, el circuito no eh, ten, teníamos todos los trenes pero un jumbo visma que bajo mi punto de vista hoy no trabajó para para nada para van Aert, pero únicamente para 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 proteger a, a Jonas Vingegaard no y, y, y ganan la batalla contra todos los equipos de los sprinters, y, 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 y de ahí, mira, ahí los ves en, detrás, de, detrás de ti. Eh, ganan la batalla eh, y entran en primera posición en el circuito, cosa que no es fácil. ¿eh? Así que es la muestra que, que el Jumbo Visma está muy fuerte. ¿eh? Está muy bien. Sí, de todas maneras, también eh, mirando ya ese sprint, que bueno, con esa velocidad que venían. Eh, me parece a mí que tal vez hoy no estaba tan bien Wout eh, porque porque en cierto momento veía que, que Jonas y no sé quién era el que, al, cuando, al entrar al circuito, Jonas no sé quién era el que estaba detrás de él, era Laporte, sí. la creo. Le estaban buscando y, y, no le, y no le encontraron. Sí, sí. Eh, mm. Sí, yo creo que no, sé, no, no, no estaba bien colocado. Sí, yo creo que en un momento dado, pues ellos entraron en, primer, en las primeras tres cuatro posiciones y él, bueno y esto puede pasar en cualquier momento, eh, habrá perdido la rueda y decidió coger la rueda de otro tren que creo que estaba detrás del Alpecin, creo. No, sí, sí. Eh, bueno pero bueno, Al Alpecin tiraba de ellos una moto. Sí 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 sí. Era para velocidad. Sí, sí. Bueno, eh, el circuito en sí, Víctor, pues yo creo que fue un poco una sorpresa para para todos. Es que no era tan, es que se iba muy rápido y digamos que se entró en fila y hasta hasta 700 metros de meta no se agrupó. Es que eran fila todos hasta las curvas eran todos en fila, ¿no? Y bueno, lamentablemente vimos algunas algunas caídas, ¿no? Por ejemplo, la de la de Fabio Jakobsen que a dos kilómetros de meta pues eh, se cae eh, según él ha, toco, ha, ha tocado la rueda de Vanderpool y se, pero se cayó, creo que se cayó casi solo ¿eh? Eh, y bueno luego hemos visto las imágenes de la bici, que estaba rota totalmente rota eh, sí 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 eh, no, y, eh, y, y uh, Johan escuché escuché tres de tres equipos de Education First de Ineos eh, de Astana eh, escuché al lanzador de Cavendish, este hombre grande que no tengo el... el, el Seis sí, sí, bolos. Sí, sí. Estaban hablando eh, de que la carretera de la pista del autódromo tenía algo que deben ser los residuos de, la, de las llantas porque no se controlaba muy bien la bicicleta y, y en las curvas tenían un, sentían sí. un extraño. Y tal vez esto tuvo que ver algo con el nerviosismo o, o aumentó el estrés de los corredores. Sí, sí, porque sí, la etapa, bueno, la caída, la caída de Jacobson, pues fue, yo creo que fue un afilador. Eh, ahí también ves la suerte que uno tiene que tener. Eh, Jacobsen es un hombre muy habilidoso y, y, y bueno, tuvo la mala suerte. Por, igual, igual tira a Van, a Van der Poel también, tocándole la rueda, ¿no? Pero bueno, Van der Poel se mantuvo, se mantuvo y, y bueno, dijo después que estaba muy contento que no se había caído. Eh, también se cayó Luis León. Eh, fractura de la clavícula, creo entender. Sí, sí, sí. Eh, sí. También se cayó Jacob Guarnieri, ¿no? Guarnieri, que era el lanzador de Caleb Ewen, que también sí. con fractura, una fractura de, de, del, del hombro el sí. o el sí. Creo que también y, de la, la clavícula, no sé bien, pero bueno, también vale. tiene fractura, sí. Sí, sí. Y, y luego al final se cae este Werenskold, ¿no? Que, que lanzó. El, el noruego del 1X, pero bueno, esto era culpa de él. Eso es culpa de él. Esto no esto ya no fue, fue una, un, un despiste ahí sí. en, en, en un mal momento. que yo, sí. yo creí. ¿Quién es el corredor de, de, de Cofidis que cae atrás? Esa, sí. eh, esto es a... eh, Axel Zingle. Ok, que pensé que, Zingle. Iba, pensé que le iba a pegar. Sí, sí. <laughs> sí. Por poco. Sí, se bueno. La... Sí. No, yo, yo creo que de lo de Werenskolt es un poco también la inexperiencia, porque estaba ahí lanzando o poniéndole en, en lugar a, a Christoph y se fue y luego, y luego dejó de dar pedales y luego se, se fue al otro lado. Y menos mal, menos mal que ya venía un pelotón pequeño al momento que él hace el, el, la maniobra, ¿no? Porque se porque hubiera podido ser peor, pero. Bueno, al final eh, sí que también escuché, Víctor, de, 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 del, del, del suelo, de, del, del circuito. Escuché que, y, y eso es cierto, eh, los, los, los circuitos de, de motos o de coches, la composición del asfalto eh, es diferente, ¿sabes? Es más como más blando para que agarre más. Claro, Hay como claro. más, más caucho dentro del asfalto sí. y, y yo creo que encima también habrá marcas Residuo. de las ruedas de los motos, no residuos del caucho de las sí. llantas, tal vez, sí y, y bueno pues eh, yo creo que eh, resultó mal, más peligroso de lo que todo el mundo esperaba, eh, de hecho yo creo que... que fueron tres caídas en diferentes partes del grupo y como sí. casi casi en el mismo tiempo, en el mismo momento, sí 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 sí, sí de hecho yo creo que lo, lo de Luis León fue así, ¿eh? era en la última curva y como que bueno, que ya iba detrás en el grupo, así que no, no sé exactamente cómo se ha podido caer, pero bueno. Claro. Eh, eh, independientemente de eso, bueno, los, los sprinters estaban ¿no? ahí delante. Eh, únicamente vimos, vimos eh, un pequeño, una pequeña bolita detrás, de, de, de después de la última curva y pero claro quedaban 700 metros no y, y estaba el cofidis que estaba lanzando no sé no sé quién era creo que era Anthony Pérez de, de para para este para uh, Brian Brian, Brian. Bueno. Sí. Eh, y luego bueno es que eh, no estaban realmente nadie pues después de, pues, de Quickstep ya estaba des, descolocado porque se había caído Jakobsen el jaco tampoco lo he visto muy organizado eh, Van Aert estaba ahí él solo eh, y bueno, de repente, de, de, yo diría desde, desde de la nada, casi, desde la duodécimo quince no posición. Estaba la, no estaba en la pantalla. Viene viene de repente y busca un sitio. Matthew van der Poel, creo que le da con el codo a uno. A Guirmay, sí, a Girmay, Sí, sí y, y se mete y... y y le sigue como, con una confianza ciega Philipsen. Totalmente, ¿no? Sí, es que es como y, si fueran un sí, tándem. Sí, y fue, fue realmente cuando lo ves desde arriba, Víctor, eh, realmente cuando 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 Van der Poel llega a tener sitio, apertura, es que solamente quedaban 300 metros. Así es. Pero así es. Y, imagínate a 300 metros como ya está la velocidad y el, el tipo tiene todavía la aceleración para ir hacia adelante y meterle otra vez a, a Philipsen en una posición que, bueno, que todo el mundo ya asfixiadísimo. Y Philipsen, pues empezó, <coughs> empezó, bueno, a 200 metros, pero creo que pegaba un poco de cara. Y, y, y gana, la, la gana, ¿no? Contra contra Jacobsen y, y otra vez, no, contra, perdón, eh, Y otra vez el, el alemán Bauhaus, sorprendentemente. Eh, pero bueno, otra victoria de, 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 de yo creo que el mejor sprinter del momento no totalmente y, y con eh, mucha diferen diferencia Johan porque por ejemplo el Bauhaus va siendo yo creo lo máximo y, y no entra casi en la rueda de ellos y luego eh. por ejemplo eh, caben hizo quinto no sí sí ya pero 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 muy sí. muy lejos de, de este sprint o sea sí sí este sí no, el único el único el único que, que Caleb Ewen hoy hoy y ayer Ayer tercero, hoy segundo, y, y hoy digamos que yo creo que es el único que ha ido un poquito más rápido que, que, que Philipsen, yendo a rueda, por supuesto. Y claro, siendo como es, pues este no, no, no coge viento, ¿no? Es que únicamente coge cuando se asoma. Y, pero bueno, Caleb Ewing me está sorprendiendo también bastante, ¿eh? sobre todo comparado con lo que hemos visto hasta ahora de él. Creo que tiene una victoria de etapa en las piernas eh, Caleb Ewen. Eh, no está ganando desde el 2020 en el Tour de Francia. Pero yo creo que de momento Víctor eh, Philipsen, eh, y sobre todo con esta ayuda de, de, de Van Der Poel, pues eh, tiene que ser frustrante para los otros eh, lanzadores sobre todo. Porque imagínate, claro. Víctor, que tienes que hacer tu trabajo... Y sabes que tienes que estar ahí, el estrés que tienes, lo, lo, estás ya que te sale humo por las orejas y sabes que tienes que estar contra un Vanderpool que es una bestia que cuando lo sueltan es como que vamos ¿eh? es que tienen que tienen que lanzar eh, enfrentados a uno que es un posible ganador, o sea es decir después de él viene el ganador, ¿no? Sí 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 Sí, no, esto, esto, y, y sobre todo Víctor, otra vez, ¿no? Y, y la compenetración de estos dos, ¿no? De, de, de Van der Poel y Philipsen, eh, otra vez esta alegría de Van der Poel, eh, como si hubiera ganado él, ¿no? Aquí ahí tenemos la, la, la foto de, 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 bueno, de ayer y de hoy, son dos fotos idénticas. Eh, y, y yo creo que también esto es, es, es. Muy admirable. Eh, no nos olvidemos que es un campeón que no ha podido conseguir lo que él quería conseguir las dos primeras etapas. Él mismo dijo que, que, bueno, que de momento no se encuentra con las piernas que él esperaba tener, según las sensaciones que tenía antes del tour. Pero aún así es capaz de darle la victoria a un compañero que yo creo que dice mucho de, de, de la complicidad de estos dos y también de, de, del ambiente que hay en este equipo, ¿no? Sí. Yo creo que es una, o sea, es decir, es un tandem, un esos de esos de, lujo, de esos tandem eh, que hacen historia eh, por la forma como están ganando, por la forma como hacen diferencia. Eh, hoy viendo ese sprint desde desde la parte desde arriba, es que realmente es, es es agradable a la vista, a los que nos gusta el ciclismo, y es como decir, eh, como quisiera hacer lo mismo, no hacer, hacer esos movimientos, porque por ejemplo, el solo hecho de, 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 de quitar con el brazo a, a, a Guirmay, pero con elegancia, no no es una... No es... Nadie no, se ha quejado, eh. nadie no, se ha quejado, es... ni claro, el mismo Guirmay se quejó. Claro, hasta de campeón, es casi como decirle con, sí. con premiso que voy a pasar. No, sí, pero sí. en la manera en, en, el, en, en la manera que es que se corre en bicicleta mm, eh, sí. realmente a mí me gustó mucho ese sprint y, y creo yo que vienen muchas más ¿no? que vienen muchas más etapas de ellos dos sabiendo que tienen que aprovechar esta condición porque cuando más la vuelven a encontrar no eso no, eso no, no lo tienen seguro bueno mira y estos días por lo menos pues mira tienen ya el Tour ya con dos etapas Víctor imagínate la moral ahí ya están tranquilos ¿no? Ya, ya, ya no tienen estrés y, y sí que van a ganar más etapas estoy seguro eh, y también la actitud de Van Der Poel a mí lo que me gusta es que, es que con, este, con estos ah, maniobras de, de es que Van Der Poel muestra que el Alpecin no es únicamente Van Der Poel que, que, que él mismo deja también brillar a otros ¿no? Que creo que esto, por ejemplo, es un, una gran diferencia comparado con el año pasado. <coughs> el, eh, me, acuerdo, me acuerdo que el año pasado, o fue hace dos años, no, no me acuerdo, si sí. No, fue hace dos años cuando, cuando, cuando ganó, sí, hace dos años, cuando ganó Tim Merlier la primera etapa del sprint. Sí. Y, y también lo lanzó, lo lanzó Van Der Poel. Y, y, y estaba también Philipsen ahí. Me acuerdo que Philipsen ahí le estaban entrevistando de, de, de la televisión belga y dijo: eh, Estaba contento porque habían ganado, pero dice: Es que no, no, es que yo no he venido aquí para ser lanzador. Sí. ¿Sabes? Y ahora, solamente siendo el único sprinter en el Tour, tienen más sprinters, ¿no? Pero en el Tour, yo creo que esto lo han hecho bien, ¿sabes? Es que en este equipo hay sitio para Vanderpool. Y para Phillips en un sprinter. y Porque si, te, si tienes demasiados ambiciosos al final, no va, ¿no? Pero con estos dos, uf, es que tiene que ser, es otro tipo de, 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 de vivir el turno, pero tiene que ser muy, muy agradable sabiendo que tienes estos dos gallos que son supercampeones y que no tienes que ocuparte de la general. Imagínate, claro. lo, 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 no voy a decir relajante, pero dices, ¡bah! Nosotros aquí, y, y sobre todo ahora, han ganado dos veces ya. Buah. Esto para, re, para ellos ahora es un, es, un, es un, bueno, ellos van a ver lo que les, lo que les surge y, y, y van a coger las oportunidades. Tiene que ser increíble tener esta, esta situación para el Alpesin. Y, y ahora falta, faltan las victorias de Van der Poel, algunas que seguro vendrá porque estuve <coughs> mirando y, y, y hay una etapa que pasa cerca del lugar de nacimiento de su abuelo, de, cerca ¿Ah, sí? de Mosche. Ajá. Y, y, y me imagino que esto, a este hombre como es, algo por ahí le tendrá importancia. Sí, 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 sí. sí. No, y, y Víctor, eh, bueno, eh, y el otro día yo estuve hablando con, con el, uno de los directores ¿no? del Alpesin y le, le, le dije, no digo, bueno, eh, Mathieu, para, bueno, y él mismo dice, dijo que, que, que para él, eh, Mathieu van der Poel no podía pasar el High Skibel, ¿no? Eh, y luego no lo pasó y, y le, le contesté digo ah, qué bien conoces a tus ciclistas no y, y dice sí bueno de momento dice no está muy bien pero dice vamos a va, vamos a, a, a dar la, la vuelta a la, a la medalla mira dos dos días después ganando dos etapas tiene que ser eh, tiene que ser muy muy bonito pero Víctor mira hablando de eh, acabas de decir ahí que, que, que llega una etapa cerca de, del abuelo de Vanderpool. Me parece que hoy eh, estuviste en la casa de otro campeón del turno, de Luis Ocaña. ¿Qué tal? como Fue algo emocionante, ¿no? Y además estaba indicado, estaba indicado en, en la casa de, de, de Luis Ocaña. Hicimos una nota desde ahí y saludamos a una persona, al hijo del nuevo dueño. Y nos, nos dijo que para ellos era un orgullo vivir en la casa de un hombre que, 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 que ganó el tour. Eh, ahora se dedican a lo mismo, a cultivar y a, bueno, para el, el tema del armañac, pero también alimentan caballos. Entonces nos ofrecieron eh, estar cerca y poder filmar la casa y hablar desde la casa de Luis Ocaña. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, 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 sí. Sí, así que él era de cerca de ahí, de... de Perdón. Él, él, él vivía cerca de ahí, entonces estaba cerca de la meta tres kilómetros 300 tres kilómetros 300 ah muy bien muy bien muy bien muy bien bueno eh, de la etapa de hoy víctor creo que un poco más que decir no eh, esperemos que gente como jacobsen por ejemplo que pueda que pueda seguir porque se dio fuerte eh, se dio fuerte aunque él hizo así a la cámara pero yo le he visto el hombro y no sé si tú lo has visto después de sí no le vimos el autobús estaba bien raspado sí 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 esto, bueno, mañana mañana no va a ser así, ¿eh? Mañana va a decir, uff. <laughs> eh, bueno, nos trae esto a, a la etapa de mañana, Víctor, que la etapa 5, que entramos en Pirineos y, y bueno, pues eh, no vamos a decir que es una etapa fuerte de Pirineos, pero, pero bueno, tiene puertos, eh, la etapa tiene ciento, a ver, ciento... 62 kilómetros, eh, sale de Po y, y llega a la RUNS, ¿no? Y, y se hace el Col de Sudet, que es un puerto hors categoría. Y luego se hace eh, el, el, el la Marie Blanc, ¿no? Y, oh, y la, la Marie, Marie Blanc, Blanc. Col de la Marie Blanc. Y bueno, sabemos, tú la conoces también muy bien, creo, ¿no? Sí, sí. Para mí, Víctor, no sé, es, una, es un puerto. Eh, yo tengo como, no sé si tú te, acuerdas, te, te, te lo recuerdas de la misma manera, pero las veces que hemos llegado eh, al tour, cuando en primer lugar se hacían los Pirineos, muchas veces en la primera etapa de Pirineos estaba el Mar y Blanc eh, Y, sí. y, y a, mí, a mí me suena como que era un, un puerto donde realmente se podía ver si las piernas de la montaña respondían a lo que te habías entrenado. No, no es así, o, y o y lo, además, lo como le imagino además, yo. No sé si es un puerto que tiene como algo de... Mmm, como misterio o algo del Tour de Francia, pero es un puerto que asusta. Sí. Es un puerto que, no sé, es un puerto que asusta, que es húmedo, que que no sé qué tiene y tiene un, un tramito complicado que, no sé, es sí. un poco como tramposo el, el puerto. Sí, no, es que empiezas los primeros... Tres kilómetros y medio son así, bueno, son duros ya, son duros, pero aún. Y luego tienes de repente estos cuatro últimos kilómetros, que es como una recta que ves ahí en el, en, en el, en el bosque, y, y pero es tremendo, ¿eh? es que es, es un puerto. A mí siempre, ¿eh? desde, desde corredor, me acuerdo mi primer Tour de Francia, me escapé en el, en el, en el Marie Blanc, eh, que era una etapa que llegó en Po, que hice segundo. Eh, que me ganó Konishev, que fue el primer ruso jamás a ganar una etapa en el Tour. Y no llegamos los icónico. dos. Y sí, y, y es un puerto que es que, que, que mucho más duro de lo que parece. Eh, y a ver si mañana, pues mañana veremos, no sé cómo, cómo puede ser la etapa, si puede llegar una escapada o, o si, si el UAE. Va a controlar para intentar la bonificación o si, eh, porque hay bonificación en, en, en arriba de, de la Marie Blanc, ¿no? O, o si el Jumbo Visma va a controlar porque creen que pueden descolgar a Pogachar y coger la bonificación, no lo sé, pero, pero desde luego yo creo que Marie Blanc vamos a ver, vamos a ver cosas, ¿no? Eh, y curiosamente, Víctor eh, me estaba mirando y, y hace tres años. En el 2020, hace, sí, hace tres años, ¿no? Sí. En 2020, pues la etapa número 9 fue, fue idéntica, idéntica a, a la etapa de mañana. Tenía 10 kilómetros menos, pero también salía de Po y se llegaba a la Runs. Y también se subía el Col de Sudet y eh, eh, el Col de Marie Blanc con la misma llegada. ¿Y sabes quién ganó? Era que ganó al Spring Pogacha? Eh, sí. Ganó, sí. ganó, ganó Tadej Pogacar eh, su primera etapa en, en, el, en, en, su, en su historia del Tour. Que, que luego, luego, creo que ganó uno o dos más. Sí, ganó dos, dos etapas más. Pero, pero, bueno, fue la primera vez que ganó una etapa y terminó ganando este Tour, ¿no? en, 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 la, en el penúltimo día en la crono. A ver, sí. si le va. Bueno, yo creo que le, le va a traer buenos recuerdos por lo menos. Claro. Y después después de esa etapa, después bueno, uno, no sé si fue uno o dos días después, se retiró Egan Bernal, que venía a ganar el, el, el tour. Y es en, esta, en esa recta de, de, del Col de la Mariblanc, eh, él estuvo aguantando y se fueron Roglic y se fue Pogacha. Y luego Egan Bernal me contaba que cuando él se quedó, de ellos dos, decía, yo iba haciendo mi, los números. Mi récord de vatios y no pude seguirlos. Uh -huh, uh -huh. Eh, él dice que ahí se dio cuenta que estos dos hombres estaban por encima de él sí, muchísimo. Sí. Por muchísimo. Y, y, y en esta etapa, Egan Bernal hace cuarto. Eh. Llegan, llegan cinco corredores juntos: eh, Gana Pogachar, segundo Roglic, tercero Mark Hirschy, que, 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 que fue escapado y le, le alcanzaron. Cuarto Bernal y quinto Miquel Landa. Eh, así que. Eh, bueno, estaba, estaba todavía bien. Eh, bueno, hablando de Bernal, eh, eh, ¿hablaste con él hoy o, o, o no? Es, es, hemos estado hablando y hoy estaba muy, muy motivado, Ajá. tranquilo. Dice que yo no quiero hablar de que quiero disputar con Pogachar y Bingegar. Soy consciente que no estoy a ese nivel, pero estoy bien. Y quiero pasar los Pirineos, quiero seguir aguantando. Sí, sí, sí. sí. Me, me vi muy motivado y muy metido en carrera. Sí, no, yo, yo creo que va a ser como hemos hablado: ¿eh? que se va a ir descubriendo cada día y, y va, va a ir cogiendo confianza, ¿no? Porque yo creo que de momento, y no es necesariamente una mala manera de, de, de correr, ¿eh? él va con mucha precaución, quizás con un poco de miedo, ¿no? Y, y, y yo creo que es bueno esto: que, que, que él tenga un poco de miedo, que tenga un poco de dudas y que se va encontrando en cada subida. Y, y bueno yo por lo menos lo que me acuerdo yo de de, de algunos, algunos que tú también seguramente que eh, pasa pasa a veces no que empiezas una carrera y no sabes y, y te vas descubriendo y dices ah, estoy bien voy bien voy voy mucho mejor y vas cogiendo confianza claro, y luego claro, vas como claro. un tiro al final no claro sí, te vas te vas descubriendo te vas descubriendo ¿Sí? en la carrera sí 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 pues eh, bueno, Víctor. Pues mañana, pues ya ya entramos en otro terreno, ¿no? el eh, eh, Calor. ¿Cómo cómo vais con el calor? Hace calor, ¿no? Hoy no tanto. Hoy ¿No? no no tanto. No. Hizo sol, pero no tanto. Ayer hizo más calor. Ya ya. Ojalá mañana a ver el tiempo les trate bien en sí. ese ascenso, sobre todo el de la Mariblanca. Si, si hace calor, les va a cobrar sí. ahí fuerte. Sí. Sí. Luego también ojo en la bajada de la Mariblanca, ¿eh? que, que no es una bajada fácil. Eh, que es una bajada un poco técnica y, y ahí pues también vamos a ver. Yo estoy curioso de ver mañana si van a dejar una escapada y no sé, yo hablé con alguien de, de dentro del pelotón hoy, eh, uno de los directores, y, y, y le pregunté, ¿no? ¿Por Porque, bueno, ellos quieren intentar ir en la escapada y, y, y digo, bueno, y, y has hablado ya con... Con el UAE o con el Yubo Visma para, para, si queréis ir en la escapada y a lo mejor coger el líder, oye, pues les interesa a los dos, ¿no? A los dos equipos, que hay un equipo. Normalmente, Víctor, a ver, lógicamente, lo que pasa es que hoy la lógica ya no existe, ¿no? En el ciclismo se corre totalmente diferente. Y, y si yo tuviera, por ejemplo, el líder, pues en el caso del UAE, buscaré, buscaría un, un equipo que. Que sí que quiere meter a alguien en la escapada y que es capaz de coger el mayor líder y defenderlo durante un tiempo. ¿no? Claro. Y dice, dice: No, no, es que esto ya, dice, imposible. No se habla, no se hacen acuerdos, na nada de nada. Cada uno en su, en su coche, con las ventanas subidas, con el aire acondicionado y, y nadie habla con nadie. Eh, así que, bueno, pues cada uno hace su estrategia y, y no se sabe qué van a hacer, ¿sabes? Que, que realmente ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Bueno, no sé si, bueno, a lo mejor para mejor, porque, bueno, pero, pero digamos que si vas a una carrera de tres semanas y tienes que gestionar un equipo, pues un poco de ayuda de vez en cuando es bienvenida, ¿no? Sobre todo para los que tienen que tirar todo el claro. tiempo. Eh, eso, ya, eso ya no se tiene en cuenta, Víctor. Tiran todos los días. <laughs> sí, no, bueno. Eh. Dirán cada uno, para eso tenemos un equipo súper fuerte y no me interesan las ayudas, ¿no? No quiero sí, agradecerle a nadie. Sí, 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 es, ¿eh? es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver si esto es lo mejor. ¿eh? Algunos ya hemos visto por querer mantener la, 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 el mayor de líder demasiado, luego el equipo no responde y, y, y al final del tour ya están en problemas, pero bueno, fallan, vamos a ver. fallan, sí, sí. sí. Ok, Víctor, pues nada. Mañana espero que resolvéis vuestras vuestros problemas de logística y, y nada, mañana, mañana que Desde sea momento, de momento aquí estamos, o sea, yo aquí, aquí termina la movida y aquí seguiré. <laughs> Todavía <no? risa> bueno, ya me dirás, ya me dirás luego por, por mensaje sí, como cómo, sí. cómo hay. Bueno, sí, sí. Muchas gracias a todos. Vale, gracias, nada. Víctor, y hasta mañana. Hasta mañana, yo. que estés bien, chao.